Muy buenas a todos, aquí Dave Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2. Sí, chicos, después de no sé cuántos meses, al fin vuelvo a jugar, vuelvo a subir este videojuego que me encanta y nunca me voy a cansar de subirlo. A veces me canso y estoy un tiempo sin subirlo, pero siempre voy a volver porque me encanta este juego. Y ojo, chicos, que ha sido abrir el juego, he tenido que actualizarlo, que eso ya ha sido como, hay que actualizarlo a ver qué hay. Y se me ha abierto esto, batallas desbloqueadas, participa en torneos semanales y consigue grandes premios. Atención, atención, que quizás en Plantas contra Zombies se están aprendiendo de Clash Royale y este tipo de videojuegos y nos van a poner aquí también luchas. Molaría muchísimo ir a las batallas y vamos a ver de qué va esto. Vamos a ver qué nos trae, qué sorpresitas nos trae Plantas contra Zombies 2. Elige tu batalla, elige el rastro de tu batalla. Vale, por aquí tenemos este zombie, por aquí tenemos la plantita, este otro zombie. Vale, el girasol. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver con cuál me quedo. A ver, no es tan mal, son muy cutrillas, vale, hay que admitirlo, pero están bien. La chirivía mola bastante. La planta carnívora, me voy a quedar, de momento me voy a quedar con la planta carnívora, que me mola bastante. Vale, te damos la bienvenida a batallas. Tienes 5 guanteletes para que empieces con buen pie. Recompensa 5 guanteletes. Te clasificaste para Liga Tierra. Ya está. Ya me he clasificado. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué fácil es esto! Vale. Derrota zombies para ganar puntos y consigue más que tu oponente antes de que se acabe el tiempo para alzarse con la victoria. Derrota zombies para ganar puntos. Consigue más que tu oponente. Vale. Continuar. Si los derrotas rápidamente, los zombies se vuelven cada vez más difíciles y más valiosos. Cuanto más lejos caigan de tu casa, más puntos conseguirás. O sea, hay que derrotarlos lo más lejos posible. Continuar. Si ganas encuentros de batalla, conseguirás coronas. Gana todas las coronas que puedas para escalar en los marcadores. Cada vez me gusta más esto, chicos. O sea, creo que vamos a empezar a subir mucho más plantas contra zombies en el canal. Colócate en las posiciones más altas de tu marcador para ascender a una liga más competitiva con mejores premios y oponentes más difíciles. Lo malo es que yo tengo las plantas muy bajas de nivel y probablemente muchos oponentes tendrán plantas súper difíciles. Pero no pasa nada. Vale, partida gratis. One gratis, cómo jugar. Vale, pues vamos a darle a partida gratis y a ver qué pasa. Yo contra Mermite. Vamos a combatir contra Mermite. Claro que sí, vamos allá. De verdad, chicos, no sé cómo va a ir esto. O sea, es la primera vez que lo hago y va a molar mucho. Tenemos 3.000 soles. Vale, tenemos 3.000 soles. Tenemos el de la pala, así que hay que tirarle también por encima. De acuerdo, tenemos tenemos bastantes cosas. Vale, tenemos que ponernos esto sí o sí, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay que ponerse? Habría que ponerse algo con catapulta. Vale, que podría ser tanto este de aquí como el más pequeñito, el doble lanzallamas, y evidentemente nos tenemos que poner algo para parar a los zombies, como puede ser la nuez. Vale, a por ellos. Vamos allá, no sé qué planta es esta que me acaban de dar. No tengo ni idea, pero lo veremos. Vale, 3.000 soles, ¿no? Pues vamos a colocar... Vamos a colocar una de estas en cada carril. Vale, podemos colocar toda la defensa. Vale, tenemos que ganarles estando lo más lejos posible, con lo cual lo ideal sería que estos estuvieran por aquí. He visto también que tenían... los del barril, así que habrá que colocar cositas de estas. Y aquí esto lo tenemos que destruir al igual que estos dos, así que vamos a por ellos. Y a ver qué tal está planteada esta defensa, chicos. No sé cómo va a ir, pero lo veremos. Vale, vamos a ir ganando soles igualmente cada turno. Esto lo podemos colocar igualmente. Me han quitado esa nuez. Vale, ojito con los de la pala. Los de la pala molestan una barbaridad, chicos. Los de la pala molestan muchísimo. Creo que voy a colocar más de las sandías, porque los vamos a necesitar. Vale, 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 vamos a colocar esto aquí. Vale, ojito, ojito, que esto se empieza... Vale, voy a tirarme una de estas porque veo que me va a hacer falta. Vale, vamos a arrasar con todo un poquito. Perfecto, arrasamos con todo, ahí está, increíble. Vale, ¿y qué más? Necesito más soles, chicos, y necesito más de estos. Vale, vamos a volver a arrasar con todos. Vale, 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 bastantes puntos, pero ojito que esto se empieza a complicar, ¿eh?
Se empieza a complicar esto, chicos. No me gusta nada. Vale, último nutriente que voy a tirar por aquí. Me la tengo que jugar. Vale. Vale, un montón de soles. Los necesito, los necesito. No puedo colocar eso. Vale, ¿qué más podemos colocar? Alguna nuez no estaría de más. Vale, ahí van a salir todos rodando. Vale, ojito que me van a ganar, ¿eh? Yo creo que en breves se me va a acabar esto. Me está ganando el contrincante, creo que lleva 98.000. Esto es súper difícil, chicos. O sea, ha mejorado esto. Cada vez son más difíciles los zombies. Y me está ganando mi rival descaradamente. A ver, podría comprarme alguna cosa, pero sinceramente no lo veo yo. Vale, voy a colocar esto aquí. Y creo que no sé si colocar algo más. Es que es imposible que pueda vencer ahora mismo, chicos. Vale, voy a colocar este por aquí. Vale, vamos a esperar un poquito más. Parece que se acaba el tiempo, 42 segundos. Vale, voy a colocar por aquí una nuez. Está la cosa súper complicada, pero mola, me gusta mucho esto. Me gana de 10.000, tampoco me gana de demasiado. Vale, con otro nutriente la verdad es que otra cosa pasaría. A ver, este, ¿por qué no me ataca la planta, ese pequeñín? ¡Ataca al pequeñín, por favor! Vale, voy a colocar, por ejemplo, aquí una nuez. Vale, fijaros que arrasamos, pero creo que los puntos que hacemos con las... con las segadoras no cuentan, ¿vale? O sea, no estaría mal colocar todas las plantas en un mismo sitio para así hacer puntos. Vale, si nos acaba el tiempo, ya hemos descubierto cómo funciona esto. Estas eran mis plantas. Estas eran las plantas del enemigo. Creo que me ha ganado por muy poquito. Continuamos, pero me gusta. Gana varias partidas seguidas y consigue premios. Continuar, vale. No está mal, me está gustando bastante esto nuevo. De momento tenemos un puntito, ¿de acuerdo, chicos? Que no está nada mal. Vamos a jugar una vez más. Vamos a jugar otra vez y a ver qué tal se nos da en la segunda partida. Vamos allá. Por cierto, dejar un buen like si queréis más vídeos de Plantas contra Zombies. Si queréis apoyar este juego y queréis que lo suba más al canal. Vale, vamos a intentarlo hacer mejor ahora, ¿de acuerdo? Tenemos 3.000 soles al empezar. 3.000 soles al empezar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la paralia de cero. Las de cero yo creo que sería bastante conveniente ponernos más de una. Vale, chicos, porque nos podría venir muy bien. Me voy a poner la nuez grande. Aunque el gran problema para mí ha sido el señorito de la pala. Voy a colocarme esto. Vale, ¿qué más podemos colocarnos? Es que el problema, el de la pala, de verdad, chicos, que me ha fastidiado muchísimo. Voy a colocarme los pinchos más pequeños. Y quizás podríamos colocar alguna cosita más. Vamos a ver qué plantas más tengo. Creo que voy a colocar el del láser, que también me gusta bastante. Vale, vamos a ir así. Faltaría probar la primera planta, que no la hemos probado. La verdad es que no sé qué hace esta planta, sinceramente. Voy a quedarme prácticamente sin soles al colocar todo esto. Vale, te nos quedan 500. Pero yo creo que es conveniente colocar todos estos. Vale, ¿qué más? Podríamos poner... estos por aquí. Un poquito más lejos. Y le damos a ir a por ellos. Vamos a empezar. Vamos a ver qué tal se nos da ahora. Vamos a ver qué tal ahora, chicos. Cogemos ese sol. De verdad que yo creo que la paralia, que es de cero, nos puede venir muy bien. Vale, ya empezamos a disparar. Y fijaros qué bien que están ahí congelados, ¿de acuerdo? El hecho de que estén congelados, de verdad que nos viene genial. Vale, de momento no voy a gastar nutrientes, no creo que haga falta. Vale, tenemos un montón de soles ahora. Vale, colocamos otra de estas. De momento nos está funcionando bastante bien, ¿vale? No quiero gastar nutriente por el momento, chicos. No puedes plantar sobre lápidas, vale, aún está esa lápida por ahí puesta. Hay que ir colocando las paralias todo el tiempo. Vale, chicos, tenemos que aprovechar. Vale, me destruyen las nueces. Ojito, ojito. Vale, voy a tirar nutriente. Vale, y ganamos a todos por ahí rápido. Perfecto.
Esto se está complicando. Voy a poner una paralia por aquí. Vale, vamos a poner por aquí pinchos para que le vaya dando también al del cañón. Vale, destruimos eso de ahí. A ver, vienen un montón de soles. Hay que aprovecharlos ahora, chicos. Creo que voy a poner algún láser. Y tres... Bueno, voy a esperar un poquito más y voy a gastar nutriente. Vale, gasto nutriente. Vale, deberíamos arrasar prácticamente con todos. Vale, se vienen un montón de soles. Vale, buen momento para aprovechar. Colocamos otro de estos. Y esperamos un poquito más para gastar. Vale, tenemos 500. Voy a colocar aquí una de estas arriba. Vamos mucho mejor que antes, mucho, mucho mejor que antes. Y voy a gastar por aquí, yo creo que el último nutriente. Vale, vamos allá. Vale, volvemos a arrasar con todos. Fijaros qué montón de puntos acabamos de hacer. Muchísimos puntos. Vale, y podríamos colocar uno de estos por aquí. Vale, la paralia. Vamos a colocarla aquí en medio para que nos pare a todos estos. Vale, paralia aquí adelante, chicos. Perfecto, envenena un poquito al grandullón. Vale, vamos a ver si lo conseguimos destruir. Vamos muy, muy bien, mucho mejor que antes al menos. Colocamos pinchos debajo del grandullón. A ver si lo conseguimos derribar. No quiero que me arrase con las plantas. Vamos, hay que acabar con el grandullón, chicos. Hay que acabar con el grandullón. Y dime que acabamos con él, por favor. Ha tirado un pequeñín que debería caer rápido. Voy a volver a parar a este, al mega zombie. Quedan 30 segundos. Vamos ganando. Vamos ganando y nos quedan 30 segundos. Voy a derribar esto. A ver si podemos derribar al grande, chicos. De verdad que está muy pesado. Vamos, que vamos ganando. Yo creo que la ganamos, Yo creo que esta la ganamos. Por favor, derribar alguno de estos. Vamos, hay que ganar. Vamos a parar a estos, por ejemplo. Vamos, 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 vamos. 16.000 contra 13.000. Esta la tenemos ganada, chicos. Esta la tenemos ganada. Dime que sí. Se acaba el tiempo y la segunda conseguimos hacernos con la victoria. Este ha sido nuestro equipo, un equipo con plantas muy tochas. Y el contrincante, en cambio, ha hecho un equipo con plantas más baratas, pero mucho más rápidas y puede sacar muchas más. Es otra forma de plantearse la partida. A nosotros nos ha ido fenomenal este equipo. De momento es el equipo que más me ha gustado. Y hemos conseguido ya la primera victoria. Bien, hemos conseguido 500 monedas que nunca vienen mal. Vale, deberíamos ir al recordatorio, deberíamos empezar a hacer las cosas que hay que hacer. Y fijaros que me he puesto el tercero por aquí, en esta Liga Tierra, con 6 puntitos. De acuerdo, entrada gratis en 3 horas o algo así me ha puesto. Cuesta... ¿qué te cuestan las entradas? Tenemos 4, creo. Vale, y tenemos una al día. Bueno, no está nada mal, me está gustando bastante este nuevo método, ¿de acuerdo? La verdad es que está bastante chulo. Ya sabéis, si queréis más vídeos de plantas contra zombies, dejar un buen like para apoyarlo. Un saludo para todos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.